Desde San Salvador, continúa el Reto Centroamericano de Baile, la gala final. Por supuesto que sí, continuamos en esta gala final del Reto Centroamericano de Baile. Ya tuvimos la oportunidad de ver a los dos equipos visitantes, pero llega el momento de ver a ese equipo que quedó muy bien en la gala número 5 del Reto Centroamericano de Baile en Panamá. Ellos triunfaron y hoy nuevamente pisan este escenario para regalarnos todo su talento, toda su disciplina y toda esa gracia que tienen al bailar. Hablamos del equipo conformado por Laura, Andrea, Jessica, Henry, Billy y Héctor, el equipo de El Salvador. Centroamérica, Centroamérica, a bailar. Muchachos, bienvenidos. Este es su primer baile de esta noche. No dudamos que será espectacular. Y para él se han preparado ustedes de la mejor manera. Yo quiero que ustedes presten atención a lo que ha sido la última semana de ensayo del equipo de El Salvador. Bueno, la verdad que es un privilegio que este ritmo tan amado por mí nos toque en esta final. La verdad que lo habíamos, bueno, yo lo había esperado toda la gala. Y me gusta porque lleva una mezcla de elegancia, sexualidad y de mucho sabor. Bueno, para mí bailar salsa y bachata realmente, como todos los demás géneros, para mí es un reto. Porque lo que más queremos es tener a todo ese público que nos esté gritando, que nos esté apoyando. Bueno, la proyección tiene que ser con sabor, con entusiasmo, alegría. Así es, el hecho que sean ritmos latinos pues nos favorecen, ¿verdad? Bueno, en esta última gala que vamos a bailar salsa, para mí es un reto. Bueno, con el equipo nos sentimos súper cómodos con este ritmo, ya que en ella vamos a expresar toda la sensibilidad de las mujeres y del hombre también. Yo le doy el 100% de respeto, porque para mí la danza eso es, un respeto total. Y lo más importante es que podamos ir coordinados en lo que es en la coreografía. Bueno, creo que siempre el público y el jurado ya está tomando en cuenta que llevamos el factor sorpresa, las cargas o alguna tirada o algo así. Entonces esta no va a ser la excepción. El público salvadoreño, como le hemos venido prometiendo, va a esperar el primer lugar. Porque a eso hemos venido todos y nuestro país se lo merece. Obvio. Bueno, pues ya los vieron, en El Salvador la salsa está pegada, señores. Y el equipo de El Salvador baila salsa así. Alianza de Generales, El Salvador hoy va a bailar. El Salvador hoy va a bailar. El Salvador es mi gente, todos vamos.
Vamos a escuchar los comentarios de nuestros jueces. Stephanie. Muy buenas noches. Ay, Dios mío. Ay. Deberían recibir eso, apreciar eso, porque de verdad se lo merecen. Han sido un equipo que sobrepasa. Vamos a escuchar a Stephanie. Son un grupo que sobrepasa la energía que ustedes tienen, la fuerza como equipo es una fuerza que se transmite desde el primer día que ustedes empezaron. Tengo que hablar de este baile y ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón y yo esto es lo que hago. Entonces sí vi unos errores chiquititos como en el... Si fuera por mí no hubiese ningún error, pero tengo que hablar como bailarina, como salsera. Sí se fueron del 1 en el principio un segundito. De ahí la pareja en el medio sí se fue como del baile y se ajustaba, se iba y se ajustaba. Pero como coreografía y como energía, espectacular. ¿Ok? David, tu comentario para el equipo del Salvador y su salsa. No oigo nada porque me han dejado sordo, man. No oigo nada. Bueno, muchachos, el equipo del Salvador siempre se ha caracterizado por su fuerza, por su limpieza, por su sincronización, ¿ok? ¿Qué importa que se quemen las pupusas? Ustedes siempre con garra, siempre con garra, siempre con ese corazón en la mano, muchachos. Lo he disfrutado mucho, los voy a extrañar y también les deseo la mejor de la suerte esta noche. Su rutina, muchachos, me pareció espectacular hasta que vi la última parte donde le estaba dando la vuelta, le estaba dando vuelta a la muchacha y ya la última que como que, y cuando se conectó con Billy, creo como que te fuiste el ladito, pero el resto espectacular. Muy buen trabajo, muchachos, muy buen trabajo. Ashley, tu comentario. Primero quiero decir algo, por los comentarios en programas así son para los bailarines a crecer. Y esto es el punto. Entonces, si es negativo, positivo, no es porque tenemos un problema, es para ayudar a las bailarinas. Y bueno, este baile me encantó, lindísimo. Yo estaba expectando lo más de ustedes en este, en salsa, porque tiene técnica y tiene todo. Aguanile fue súper para mí, pero en el inicio ustedes fueron marcando los pies